agradecer el comportamiento de todos los jugadores, tanto masculino como femenino, la disponibilidad de todos los clubes en poder celebrar esta final de campeonato. Una final un poco descafeinada, se puede decir, por los tiempos que corremos, por el tema de la pandemia. También en Tenerife nos ha tocado pues, una situación un poquito más exigente que otras veces. No hemos podido celebrar la fiesta que en otros años es lo que hace que sea la final del pádel canario. Una gran, o sea, gran deportividad de todos los jugadores que siempre esperan con mucha ansia esa final, ¿no? Gracias a la colaboración de todos estamos aquí. Hemos podido celebrarla con éxito. Ideal para este tipo de torneos, la verdad que bueno, que siempre estamos un poquito escasos de pistas, pero nos ha venido muy bien para desempeñar la primera categoría. Estamos muy contentos por esta sexta edición de la Liga Oficial Interclub de Canarias. En esta sexta edición, como siempre, hemos contado con la colaboración de los cabildos, del gobierno de Canarias, de empresas como Asisa, GEAT y alguna más que siempre se une al carro. Y bueno, afortunadamente, con todas las restricciones que hemos tenido, pues la verdad que ha salido un torneo bastante decente. Los jugadores echan de menos la fiestita esta que teníamos siempre todos los años, pero bueno, al final en sí lo que es los enfrentamientos ha sido una fiesta del pádel. Hemos visto los mejores jugadores de Canarias. La primera categoría siempre tiene el plus de los jugadores que tienen cada equipo, que brindan unos partidazos finales espectaculares. La próxima semana seguiremos en Gran Canaria con el resto de categorías, tanto masculina como femenina. Tendremos dos sedes. Una va a ser en Telde, en el Spin Padel, y otra va a ser en la Wime, en el Castillo de Agüime. Para nosotros, las instalaciones de Gurco nos han hecho súper fácil el desarrollo de este evento. Ha sido muy fácil controlar el aforo, puesto que hemos puesto un personal externo controlando lo que es temperatura y todo el acceso para no rebasar en ningún momento el aforo. Y por lo demás, pues estamos contentos cómo ha quedado la competición.
resume en una palabra: intenso. Intenso porque ha sido desde ayer viernes los cuartos de final, desde las 6 de la tarde que acabamos prácticamente a 11 y poquito. Ya pasaron a las semifinales, durante la mañana, consolaciones, tercer y cuarto puesto y finales. Y todo en un espacio corto de tiempo hemos sido capaces de sacarlo, comportamiento ejemplar de todos los jugadores y de los capitanes que se han comportado muy bien, aportando su granito de arena para que este evento salga de forma ejemplar y con las medidas sanitarias que tenemos impuestas por el COVID, tanto la mascarilla, distanciamiento social y demás, pues para mí ha sido todo un éxito, sin el aliciente que en ediciones anteriores sí es verdad que era una aglomeración de personas, y esta vez no, y hemos disfrutado de la competición, pero sin ese aliciente.